a la labor dedicada, muy comprometida, de todo el Tribunal Administrativo de Casanare durante 27 años y de los juzgados administrativos de este distrito en 16 años. Se encarna en mí una forma de expresar esa gratitud por el cumplimiento de la misión de muchos jueces. Magistrado, ex magistrado, gente de Paz de Ariporo, del norte de Casanare, está muy agradecido. ¿Qué podemos destacar de esa acción que se ha adelantado a través del tribunal, de sus decisiones, de sus fallos en el desarrollo de esta región, de esta zona? Respecto del norte de Casanare y Paz de Ariporo en particular, quizás lo que más puedo destacar y hoy en día enfatizar con más libertad es la enorme urgencia de resolver la comunicación terrestre de manera permanente y con seguridad en el corredor que conecta la marginal del Llano, en Paz de Ariporo, con la costa del río Meta en La Hermosa, para darle también salida al Bichada. En eso trabajamos muy duro, con apoyo de todo el tribunal, y logramos comprometer al departamento de Casanare, a los municipios de Paz de Ariporo y de La Primavera, para que se adelanten estudios completos de consultoría, de manera que ojalá en un plazo no muy distante el norte de Casanare pueda conectar con Puerto Carreño de una manera permanente y confiable. Hay que, entre otras cosas, destacar que esa demanda fue promovida por el actual diputado Luis Alejandro López y otro grupo de líderes sociales y políticos de la región, entre esos el representante a la Cámara Ortiz Soto. Magistrado, de lo administrativo, ¿cómo percibe usted la situación de Casanare? Yo he visto crecer a Casanare en su estructura organizacional, no en tamaño de la burocracia, para que no se entienda lo que no es, sino en el fortalecimiento de la organización para responder a las necesidades de la región. Hay un largo camino por recorrer en la optimización de la respuesta de Estado a las necesidades aplazadas por décadas de los habitantes del territorio en infraestructura, en calidad de los servicios públicos, en calidad de la cobertura grandísima que tiene en educación, en la que hay que subir el estándar de calidad. Y viene una etapa difícil para los gobernantes, porque la época de las vacas gordas, en el lenguaje bíblico, de la bonanza petrolera empieza a disiparse. Y quedaron unas expectativas altísimas en que se generó una cultura de esperar asistencialismo de Estado a la que no se puede responder como la gente lo desea. Así que ahora sí, el gobernador actual y el que venga, o los que vengan, los alcaldes, los diputados, los concejales, tendrán que aprender a administrar escasez y a priorizar la inversión pública de una manera eficiente. Magistrado, es usted conocido por grandes sentencias, grandes fallos, por ejemplo, el tema de la planta de agua para Casanare, el tema del terminal de transporte, no solo la acción popular, sino la que hablaba de la propiedad de ese bien, que incluso quedó en veremos. El tema de muchos tópicos que llegaban a la sociedad, era usted como el gran humanista dentro de ese tribunal. ¿Qué puede esperar la gente del magistrado Trujillo? ¿Dónde nos va a abandonar? ¿Va a quedar así como acéfala esa lucha social que llevaba usted a través del cumplimiento de la ley? Bien, en primer lugar, una precisión histórica. La popular, en la que hubo que trabajar muy duro el tribunal, la llevó de principio a fin el señor magistrado José Antonio Figueroa Burbán, actual presidente del tribunal, acompañado por la sala, de la que hice parte desde el primer día del proceso hasta ahora, que se archivó, pero esa es una labor directa del magistrado Figueroa. Lo segundo es que efectivamente hubo oportunidad de impulsar la búsqueda de soluciones a varios problemas estructurales de Casanare, entre esos el relleno sanitario, el llamado terminal de transporte de Yopal, que no existe. Hasta ahora, en días recientes, se inician las obras, las problemáticas ambientales, problemáticas de vías, etcétera. En todo eso lo que hicimos fue
poner de presente en primer plano a las autoridades que había unas necesidades aplazadas que no se habían atendido con prioridad y que había que buscar recursos en el presupuesto central y en el de la nación para buscar soluciones. Y en cuanto a que dejo Casanares, eso es relativo, solo dejé el servicio. Es decir, me desinvestí. Y eso, entre otras cosas, me quita las limitaciones de la toga para prestar un servicio a la comunidad desde otro plano académico y profesional. Yo vivo enamorado de estas tierras hace más de 40 años y pretendo volver con toda la regularidad y la frecuencia que me lo permitan algunas ocupaciones familiares que debo atender, algo de desarrollo de proyecto de vida que también tuve que aplazar por las prioridades del servicio, y por aquí me verán con frecuencia como bicicleta y me vara de pesca. ¿Qué tal de gobernador del departamento? Negativo el civil, diría. Jamás me he tenido vocación ni aspiración de ejercer cargos de elección popular. Yo creo que lo único que tal vez me anime en mi tierra, en mi pedacito de patria chiquita en Santander, es ser juez de paz. De resto, no está en mi agenda de vida nunca tener cargos de elección popular. Y ser juez de paz porque es de servicio gratuito a la comunidad. ¿Ya le han solicitado sus servicios en alguna administración para apoyarlo? En Casanare no, por obvias razones. La investidura de juez es incompatible con ello. Y pues por ahora, este resto de año, me voy a tomar un receso y tal vez el año entrante mire otros horizontes. He servido como asesor externo a mandatarios en Santander en tiempos remotos. Bueno, muchas gracias entonces, magistrado. A ustedes muchas gracias.